Hoy, 23 de julio de 2023, la ciudad portuaria de Manta, Ecuador, se viste de luto debido al fallecimiento de su alcalde Agustín Instriago, como consecuencia de un atentado contra su vida en el barrio 15 de septiembre a la 1:30 p.m., donde se encontraba inaugurando una obra. De conformidad con los testimonios de los presentes, el alcalde recibió varios impactos de bala en su pecho, recibiendo reanimación cardiovascular en el lugar del suceso y posteriormente fue trasladado al hospital del Servicio de Seguridad Social Ecuatoriano, donde falleció varias horas después. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue reelegido recientemente con un 61% de los votos de la población. Desde el año 2019 había ejercido el cargo de alcalde de esta importante ciudad portuaria. 2023 ha sido un año marcado por la violencia. Tiroteos asociados a carteles en funerarias y bares. A eso se suma el asesinato previo de un candidato a la alcaldía del municipio de Puerto López, el mismo día de su elección. El sicariato y el asesinato de políticos sumen a Manabí en una violencia inimaginable de los carteles por el control de uno de los puertos más importantes del Ecuador y de Sudamérica.